Coméntenos para Mantepec, usted ya conoce acerca de esos convenios. ¿Qué tan productivo es de que se firmen convenios, pero a veces el gobierno del estado no cumple su parte? Pues es una contradicción total, ¿no? Sabemos perfectamente que este convenio que se firma es para cumplirle a nuestra gente, a nuestras comunidades. Sin embargo, si no hay el apoyo del gobierno del estado, me refiero a por recursos, pues no se va a poder dar cumplimiento. Y si no fuera de esa manera, por supuesto que no vamos a contribuir al crecimiento de nuestro estado de México. Anteriormente los municipios podían manejar más sus recursos del ramo 33, ¿no? Es correcto. El haber hecho ese resorte perjudicó a los municipios. ¿Cómo es posible que el gobierno federal diga, vamos a aumentarle a los municipios y que ahora le den permitan que el gobierno del estado esa bolsa la pueda repartir a placer? Mejor hubieran dejado lo que se repartía anteriormente y que llegaba como techo presupuestal seguro a nuestros municipios, que lo que están haciendo ahora, permitirle al gobierno estatal que pongan sus propias reglas, cambien las normas para que los ediles, en este caso nosotros, cometamos los errores y puedan ellos de cierta forma aprovecharse de esos recursos que son realmente del municipio y que no los hagan llegar. Es difícil, la verdad. En otro tema, ¿cómo va lo de la universidad? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? La respuesta muy positiva. Hoy lo tomó la gente como un acontecimiento muy importante. Es algo relevante, sobresaliente para nuestro municipio, para nuestra gente. No es fácil ser de oposición como se nos calificaba anteriormente y se nos sigue calificando, sobresalir en esos rubros, por ejemplo, tan importantes. Tener unas instalaciones de educación superior no es fácil, lo digo yo, lo voy a decir como es. Por ejemplo, el gobierno nos dieron prioridad, pero porque es gobierno del mismo color. Y a mí me pusieron mil piedritas en el camino para poder llegar a la etapa en la cual estamos. Me refiero al inicio de clases, el primer ciclo escolar. Y créanme que estoy orgulloso de haberlo logrado. A pesar de tantos dimes, diretes, de piedras en el camino, logramos avanzar contundentemente y el día de hoy está funcionando. ¿Algo más que quisiera comentar, presidente? Pues sí, quisiera pedirle que el gobierno estatal no fuera tan elitista con los municipios que son oposición. Elitista me refiero con los municipios que son de su color. Que le recordemos al señor gobernador que todos somos gobernados por él mismo, ¿sí? Y que todos dependemos de él. Que sea imparcial tanto en los recursos como en la forma de gobernar. ¿Sí? Muchas gracias.